recordemos que la primera vuelta fue un récord histórico en votación, más de 19 millones de votos, o sea, una abstención de alrededor del 45%. Estas son las primeras elecciones sin la FARC. Eso le dio mucha tranquilidad a los colombianos y espero que con esa misma tranquilidad salgan a votar el día de hoy. Estoy haciendo esa invitación, que no se baje de los 19 millones de votos de hace 3 semanas. Ojalá superar la votación como sucedió hace 4 años, que la primera vuelta fue de 13 millones y algo y la segunda de 15 millones y algo. De manera que ojalá estemos como hace 3 semanas bordeando los 20 millones de pesos. Yo creo que la gente está saliendo tranquila, el ambiente es de eso, exactamente, de tranquilidad. No está en la FARC, no hay atentados, la jornada transcurre pacíficamente. De manera que a votar, y a votar temprano, es la invitación que le reiteramos a los colombianos. Podemos dar un pálpito, yo creo que Duque gana por 3 millones de votos si la gente sale a votar. 3 millones de votos al menos por encima de Petro. Y lo he venido diciendo, Iván Duque representa la tranquilidad para el país, representa la tranquilidad para el inversionista, representa la tranquilidad para el empresario, y eso quiere decir que seguirán llegando capitales generadores de empleo, que es lo que requerimos en este país, ese empleo formal que rompa el índice de desigualdades y los índices de pobreza. Creo que veo empresarios incluso que han fijado su nacionalidad en otros países por el miedo que gane la izquierda, por el miedo que gane Petro. Y lo que se espera es que una vez gane Iván Duque, una vez se abran las urnas a las 4 de la tarde, a las 4 y media, ya tendremos la tendencia triunfante. En ese momento se va a reactivar la inversión en el país y con ello el empleo y el empleo de calidad. Tenemos la JEP sobre la mesa. Mañana lunes continuamos esa discusión. Quiero hacer un llamado aquí a los senadores y fundamentalmente al Centro Democrático que nos acompañe a votar esa iniciativa, que quiera positivo o negativo, porque el peor de los escenarios es dejar la JEP sin Dios ni ley. Y sin Dios ni ley, ellos están congelando la extradición de Santrich. Sin Dios ni ley, ellos le dieron un permiso para salir al exterior al guerrillero, el exguerrillero de la FARC que puso la bomba al Nogal. Me parece que eso no está dentro de sus competencias. Y allí en esa reglamentación vamos a poner eso en cintura, de manera que hay que sacarla adelante. Esperar hasta el próximo periodo del 20 de julio sería grave. 30 días en que la JEP puede tomar decisiones arbitrarias como esta. Pues hay partidos que no quieren votarla y el Centro Democrático no la quiere votar. Entonces se ausentan y se disminuye el quórum. Estamos votando impedimentos y se presentan impedimentos y más impedimentos para obstaculizar la aprobación de la reglamentación de la JEP. Creo que se presenten las modificaciones, pero es una iniciativa absolutamente necesaria.